¿Qué onda, amigos? Creo que la mayoría de personas que estuvieron en el evento final y que vimos y presenciamos no nos dimos cuenta de algo y creo que pocos se percataron de esto. Creo que si no estoy mal ya llevamos aproximadamente alrededor de unos 11 días desde que empezamos la temporada 3 de Fortnite. Hay una parte del evento donde nosotros empezamos a combatir contra los guardias de la Orden Imaginada. Y yo creo que tampoco te acabas de dar cuenta qué es lo que ha pasado. Voy a retroceder este pedazo del video y quiero que vean esto. Antes de terminar con los primeros guardias, van a ver dos personajes que van a caer dentro del punto cero. Por lo que yo veo, esta se parece mucho a la imaginada, aunque podría ser alguien más. Y así de indeciso estoy también con este otro, aunque este lo veo muy similar a Miaúsculos, por los grandes brazotes y porque va todo de negro. Y se me pasó todavía por la cabeza de que este no era él, porque ¿qué estaría haciendo Miaúsculos debajo del colisionador? Aunque otro posible sospechoso podría ser Gunnar. Él también tiene unos grandes brazos y tiene un estilo de color oscuro. Y si Gunnar cayó dentro del bucle, Gunnar está vivo. Amigos, ¿qué piensan ustedes de quiénes fueron los que cayeron acá dentro del punto cero? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video y que te hayas dado cuenta de que hubo algo más, cosas que pasaron dentro del evento de Fortnite. Dale like al video si te ha gustado y recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte más videos chidos.